Espacios 1 está dentro de una serie, se titula el cuadro Precipicio. Es un cuadro que mide 2 metros por 2. Esa composición arquitectónica es una obra que, cuya parte central está compuesta por este rombo, que es un cuadrado girado 45 grados. He procurado crear inestabilidad en el cuadro y profundidad. Esa inestabilidad parte desde el momento en el que este cuadrado o este rombo no es simétrico respecto al centro, sino que está ligeramente desplazado a la izquierda y desplazado hacia arriba. Eso para mí pues hace que el cuadro dé esa sensación de inestabilidad, con muchísimo movimiento, todo rapidísimo, todo nos viene y surge de una forma muy brusca, y las personas están entrando y saliendo constantemente. He querido representar esos reflejos que en la ciudad son muy evidentes, porque cada vez estamos más habituados a ver estructuras sólidas, muy grandes, de edificios, con cristales, con mármoles, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos reflejada en esta puerta, en la parte del Senado, una parte de la fachada del Senado, que he repetido. Este sería el túnel de la Plaza España. Sería un nocturno, aquí a la izquierda lo mismo. Este sería otra fachada de otro edificio, que es antiguo, pero he incorporado como elemento de modernidad, pues ese, a través de ese verde y ese naranja, pues he creado ahí pues una ruptura. Pues, se encuentran elementos que están reflejados. Es una obra cuyo rectángulo central está girado también igualmente 45 grados, representando un rombo. En el centro está la figura de mujer, que parece como que nos está creando una inestabilidad. De hecho, la mujer se sostiene precisamente por esta estructura. Fijaros que la estructura entra en la figura de la mujer y a la vez divide a la mujer en distintos elementos. Es una obra hecha igualmente con una técnica que es el aerógrafo, y que es una técnica bastante compleja. Tienes que estar enmascarando continuamente porque la pintura fluye de una manera pulverizada. Y otros elementos en el que nos recuerda a lo que es el Renacimiento. A mí la perspectiva es un elemento que me interesa muchísimo. La figura humana, el hombre, era el centro de todo, ¿no? Para mí, en este caso, le he querido representar a la mujer igualmente en el centro, y he creado otros elementos en perspectiva que nos pueden recordar a imágenes leonardescas, con esta figura y esta otra. He introducido estos planos blancos de distintos tamaños, creando profundidad y rompiendo con esa geometría y con esa perspectiva y ese dibujo. Tenemos delante de nosotros una de las obras que figuran en la exposición relacionadas con el tema del retrato. Es una mujer joven. La composición, la mujer no se encuentra en el centro de la obra. Quizás el centro de la obra la encontraríamos en esta zona de aquí. He creado muchísimo más espacio a espaldas de ella que por delante de ella. Esto hace que la perspectiva, la fuga, vaya de izquierda a derecha. Es por lo que doy mucha importancia a todo el espacio que rodea al retratado. Elementos tan geométricos y tan arquitectónicos. Hago uso igualmente, en este caso, de los colores amarillos como colores dominantes. No me interesa tanto el color de la piel como la expresión, el gesto de la mujer. Intenté meter esos azules
que incluso están invadiendo las cejas, esos labios, esa nariz, esa oreja, ese pelo. Expresionismo, niña con bañador de colores. Es una obra que mide 1 metro por 81. Representa a una niña observando algo. Al ser una persona muy allegada a mí, tuve la necesidad de partir de una imagen en blanco y negro. Empecé a introducir elementos relacionados con la niña, porque este bañador es muy característico, es un bañador que le gusta mucho a ella. Pues ese bañador sí que le he dado una importancia, una macroimagen, con esa serie de puntos representan una estructura bañada hexagonal. Con estos azules, el agua, esos salpicados que llegan incluso hasta la cara a través de esta flor, de esta planta, he representado esa dulzura y esa forma de ser tan tierna a través de este marco o de este bastidor invertido con este elemento, un cristal desde el cual estamos viendo esta imagen. Es don Francisco Prados de la Plaza, que es crítico de arte, fue concejal de cultura aquí en Villaviciosa de Odón. Es muy querido en todos los círculos donde se mueve y, cómo no, pues es una persona que ha escrito mucho sobre mi obra y me conoce en profundidad. Presentó mi exposición. Hemos compartido momentos pictóricos pues muy significativos. Procuro representar con profundidad al personaje, ya no solamente sus rasgos físicos, sino también me interesa mucho los rasgos psicológicos y esos gestos que pasan desapercibidos.